Muy buenas noches a todo el público que nos acompaña esta noche en el primer Parlamento de Mujeres del Estado de Quintana Roo. Quintana Roo es uno de los estados con mejor oferta turística en todo el país. Cuenta con opciones para toda clase de viajeros, desde los que esperan el máximo lujo hasta quienes prefieren los sitios más sencillos en contacto con la naturaleza. Sin embargo, Cancún, Puerto Morelos y la Riviera Maya también son populares por la visita de turistas de todo el mundo. Algunos de estos acceden a servicios sexuales con infantes que son operados por redes criminales. La explotación sexual comercial es la utilización de niños, niñas y adolescentes para la satisfacción sexual de y por adultos, a cambio de remuneración en dinero o especie. Constituye una forma de coacción y violencia contra los niños y niñas y se considera como una forma contemporánea de esclavitud. De este delito deriva otro llamado turismo sexual infantil. Este es definido como aquel turismo con el propósito de involucrarse en la prostitución de niños y niñas. El 10 de abril de 2019, la Cámara de Diputados propuso aumentar la pena hasta por 30 años de prisión a quien cometa el delito de turismo sexual. Esta propuesta fue aceptada con 389 votos a favor. Y Quintana Roo, siendo uno de los sitios turísticos con mayor presencia de este delito, debe aumentar la pena para castigar con mayor fuerza y severidad a estos criminales. El Código Penal del Estado de Quintana Roo, en el artículo 192.4, define y sanciona el turismo. A quien financie, promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio para que una persona viaje al interior o exterior del Estado y que tenga y realice cualquier tipo de actos sexuales con una o varias personas menores de edad, le impone una pena de 7 a 15 años de prisión. Y a quien las realice y acepte estos actos sexuales, les impone una pena de 12 a 16 años de prisión. Considerando la gravedad de este delito y que el bien jurídico tutelado es la libertad personal y sexual de los infantes, propongo aumentar la sanción. Al autor de este delito que publicite, invite, facilite, gestione, promueva y financie, se le aumente la pena de 10 a 20 años de prisión. Y si el autor de ese delito tiene alguna relación de parentesco con la víctima, como que ejerza patria potestad, guarda y custodia, sea ascendiente o descendiente sin límite de grado, familiar colateral hasta el cuarto grado, tutor o curador, que la pena aumente hasta una cuarta parte. Y a quien acepte y realice estos actos sexuales con menores de 18 años, se le imponga y se aumente la pena por 14 a 25 años de prisión. Es lamentable imaginar que miles de niños y niñas pierden la inocencia y la infancia para comenzar a ser ultrajadas sexualmente. Muchas de esas niñas son secuestradas, golpeadas, violadas, y no solo por un hombre. Hay testimonios de mujeres que fueron rescatadas después de muchísimos años, que dicen haber sido obligadas a tener relaciones sexuales hasta con 30 hombres por día. Es horrible imaginar un escenario como este para cualquiera de nuestras hijas, hermanas, sobrinas. Por ello, diputadas y diputados, ustedes tienen la obligación de legislar con mejores políticas de protección y sancionar duramente a los que lucren con la explotación sexual, a los que acepten obtener estos servicios. Y a la ciudadanía quiero exhortarlos a que denuncien. Si tienen conocimiento de alguien que realice estos actos, por favor, denuncien. Porque si queremos exigir a nuestras autoridades que realicen acciones, también es nuestro deber apoyarlos. Nosotros somos los ojos de los legisladores en cada uno de los municipios. No podremos tener un cambio para México en el que las mujeres sean libres y se respete su vida si no corregimos los errores actuales. Debemos crear un entorno en que las niñas y adolescentes tengan garantizada la protección hoy, mañana y siempre. Gracias.